Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Historias en Nuestra Voz. Hoy jueves 9 de noviembre nos encontramos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de DGES Media, DGES TV. Maestro, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues aquí contentos de estar. Como dijiste, estamos en nuestras instalaciones, Fray Servando Teresa de Mier, 135, sexto piso. Esto es DGES TV, TV Aprendiendo, y este es su programa Historias en Nuestra Voz. El día de hoy tenemos un programa muy mexicano. Muy armónico. Muy armónico. Angelical, pudiéramos decir también. Y pues yo creo que sin más preámbulos vamos a dar paso a este gran señorón que nos acompaña. Ya está nervioso, me puse. Y eso que yo no voy a cantar. Se encuentra con nosotros el maestro Jacinto Gatica. A mí me enseñó a gorjear la calandria y el cenzontle, la calandria y el cenzontle y el pájaro cardenal. Porque en lugar de sombrero trae copete en la cabeza. Quiero decirles primero que me paré a oír el son, que me paré a oír el son del pájaro carpintero. Ya me voy a despedir porque mi camino es largo, ya me voy a despedir. Solo le vengo a decir que me voy para el santuario y si me llego a morir me recen mi novenario. ¡Ay! Híjole, ya vi al maestro aquí, Alberto Ábrego, queriendo bailar. Bien, para conocer un poco más sobre la música de este maestro y compositor también, tenemos como invitados a alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 6. Vamos a conocerlos.
vamos a empezar con la guapa, maestro. Ah, ok. Y deja bailar, iba yo a llorar. Por eso, sí, me di cuenta. No pude, me di cuenta. Por eso no pude hablar yo primero, pero es que esta música, híjole, llega hasta el alma, ¿no? Empezamos con la guapa. Mi nombre es Mirlet Hernández Matos, buenas tardes. Mirlet. Mi nombre es Iván. Bueno, tenemos a la guapa y al feo. Mirlet, Iván. ¿Quién va? Ah, perdón, maestro, ni te saludamos, ya llegamos. Yo me quedé sin palabras. ¿Te puedo molestar con ese micro, por favor, para ti? Me quedé sin palabras. Ya he tenido la oportunidad de escuchar tu trabajo, pero ahorita tenerte aquí tan cerquita, de verdad, qué bueno que estaban pendientes por allá, porque ya estaba yo a punto de la lágrima, de la emoción de escuchar esta música de arpa. Muchas gracias por estar aquí, maestro. No, hombre, gracias, gracias por la invitación, y yo es con gusto aquí con ustedes. Pues bueno, aquí el reto es el contestarle a los adolescentes, porque luego ellos no se miden, se les ocurre cada cosa. Que pues gracias por estar aquí sometiéndote al escrutinio de los jóvenes de hoy. Soy valiente. ¿Quién empieza? Bueno, primero que nada, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo ha influido el aprender a tocar este instrumento en su vida? Uy, mucho. Mucho, mucho, o sea, de que ha influido. La decisión de aprender fue meramente herencia, ¿no? Como en todo el folclore, te puedo explicar que siempre se hereda a través de la familia. Es una herencia familiar el folclore, la danza, la música, la poesía, todas las artes así las heredamos aquí en México. Es una tradición. Y una vez que aprendí, pues se me ha abierto un panorama enorme de satisfacciones, tanto de personales como en la familia, como de tu propia nación, como de mi propia región, ¿no? O sea, influido bastante, bastante. Por eso estoy aquí con ustedes. La pregunta es, ¿cómo nace su pasión por tocar el arpa? Híjole, ¿cómo nace? Pues... En mi caso, no sé si todos los músicos tengan etapas difíciles. Yo podría decirte más que nace, renació. Te puedo hablar de dos momentos en donde sé que me gusta el arpa y después en donde confirmo que es mi pasión y que la amo. ¿Cómo? En un momento de soledad, en un momento en que estaba yo intentando, la primera vez, intentando... interpretar una melodía y no, y estaba yo desesperado, estaba, lo que sí, el momento y alrededor, estaba solo. Creo que la soledad, en cuanto al entorno, en un espacio cerrado, te lleva a tomar unas decisiones y a una retrospectiva interna, es decir, un análisis interno, y a ver, ¿qué estoy haciendo aquí con tantas cuerdas, con este instrumento que está tan pesado, ¿no? Y tan grandote? Y dices, pues ¿qué estoy haciendo? Estoy intentando tocarlo, ¿y por qué? Pues porque me gusta sonar esta cuerda, mira qué padre se oye, y le das la otra, y oh, wow, y las dos juntas suenan hermoso, y ahora si toco tres, y ahora si toco cuatro, y ahora si toco ocho cuerdas a la vez, te llena. Esa fue la primera vez que dije, no, esto es para mí, yo quiero un arpa, yo quiero seguir tocando arpa. La segunda, en donde ya es más adelante de mi vida, igual, el momento fue solo, lejos de la familia. Ya son situaciones en las cuales uno va creciendo, pues, vas amando a ciertas cosas que se te presentan en la vida, y cuando las extrañas y cuando no estás cerca de ellos o de ellas, de estas cosas o de estas personas, te encuentras muy, muy lejos, viene un cruce de sentimientos entre lo humano y entre lo tangible, ¿no? La nación, la región, mis parientes, incluso hasta la comida. Empiezas a extrañar muchas cosas y esto empieza a influir en ti, en otro análisis, en otra perspectiva, de que dices, ¿qué hago hasta acá tan lejos con mi instrumento, ¿no? O sea, ya lo toco, ya todo. Y empiezo a otra vez a sonar, digo, es que qué padre se oye, ya sé por qué estoy hasta acá, porque se oye muy bonito y este sonido y esto que estoy haciendo me llevó hasta allá. Y es mi nuevo reencontramiento, mi nuevo resurgimiento de enamoramiento al instrumento, a la música, mi pasión. Perdón que me meta tantito rápido, sí. Pero se me ocurre algo, ¿tú escogiste el arpa o el arpa te escogió a ti? No, yo creo que el arpa ya en el destino, si alguien escribe el destino, ese alguien que lo escribió ya había puesto para el arpa, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí es donde descubro mi pasión. ¿Cuál fue su primera técnica o la que más te gusta?
La primera técnica fue el oído. Creo que toda la enseñanza musical está dividida en dos grandes áreas, la folclórica y la académica, ¿no? La que desde un inicio te llevan a la escuela y te empiezan a decir, ustedes llevan clase de música, me imagino, ¿no? Ah, bueno, pues deberían de llevarla. Yo estuve en la secundaria y ahí fue un gran apoyo. El profesor de música, Gustavo, me acuerdo de él, vio que yo ya traía un oído y un sentido musical rítmico nato. Entonces él me cambiaba la jugada siempre a la hora de interpretar la flauta, que es lo que nos ponen, ¿no? O bueno, en esos años, no voy a decir en cuál, nos ponían. Y él detectó y me dice, no, tú Jacinto, ponte a leer ahorita y a tocar esta melodía. ¿Por qué? Porque yo mañosamente, lo voy a decir, oía la melodía y me la aprendía, la registraba inmediatamente en la memoria por el oído, ah, es así, y ya agarraba la flauta y la tocaba, y el maestro detectó, dice, no, tú siempre de oído pides que se toque o el ejemplo y la interpretas. Entonces él me aplicaba, me cambiaba la jugada en el momento. A ver, Jacinto, vas a pasar a tocar esta, pero vas a tocar esta. Melodías sencillas y pues ni modo, ahí a leer. Pero en casa aprendí, mi primera técnica fue, a ver, el arpa tiene 36 cuerdas, el arpa veracruzana tiene 36 cuerdas, y ahí están los discos de Andrés Huesca, de Lino Chávez, de los grandes de la música que llevaron la música del folclore en los 40s, en los 50s, ¿no? A las salas de cine, y bueno, escúchalos. Pues no sabía yo si era compás 3/4, si era 6/8, si muchas situaciones musicales que yo desconocía. Ahí estaba el disco y lo que oía, a sacarlo. Esa fue mi primera técnica. Y creo que en el folclore, en el rancho, en Veracruz, allá así se transmite, ¿no? Están con las jaranas y esto es así, y llega el chamaquito y se queda viendo, ah, y al rato él llega y agarra la jarana y lo hace igual. Es por imitación nuestra transmisión de nuestra música, de nuestro folclore, y el mismo que está bailando, la misma bailadora, la ve la niña y empieza a imitar y empieza a hacer lo mismo, empieza a copiar los patrones rítmicos y termina aprendiendo, termina gustándole y termina encontrándole, oye, pues yo nací para esto, ¿no? Esto es para lo que soy. Así fue mi primera técnica. ¿Cuál fue la pieza más difícil que ha tocado hasta ahora? Híjoles, todas siguen siendo difíciles hasta ahorita. Conforme vamos, te puedo decir, la primera pieza difícil fue cuando mi abuela me dijo, voy al mercado y si no tienes una pieza montada, tenía yo 7 años, cuando, no voy a decir qué edad tengo, pero sí tenía 7 años cuando yo ya tenía un arpa en mis manos. Y en realidad lo difícil de este instrumento es coordinar los dos movimientos de manera diferente, ¿no? Porque la mano derecha, para los que somos diestros, o sea, derechos, bueno, la mano izquierda va en el bajo y te lleva el compás, te marca el tiempo, y la mano derecha te lleva la melodía. Bueno, hacer esos dos movimientos sincronizados es lo más difícil de tocar el arpa. Y mi primera pieza, que me costó mucho, les digo, fue así de mi abuela dice, voy al mercado y si no tienes de regreso el jarabe, loco, te regalo el arpa, ¿no? Y esa fue mi primer pieza difícil, porque regresando de ella, cuando regresó del mercado, a ver, pues la saqué, y no nada más saqué el jarabe loco, también saqué la María Chuchena. De que se puede. Eso fue mi primer reto. Después, las siguientes melodías que vas conociendo, pues son retos y se van volviendo tus melodías difíciles. Creo que en este aspecto, yo contestaría tu pregunta con una melodía. Es un ritmo que para los arpistas en Veracruz se vuelve pues la prueba, digámoslo así, la prueba del virtuosismo y de tus alcances ya como arpista, ya como intérprete del son jarocho. Esa pieza es el ritmo del zapateado, porque no nada más
nada más lo tocas. Es un diálogo con el nombre lo dice, el zapateado, con el zapateado del bailador. Entonces tienes que tener una sincronía instantánea, porque ni siquiera lo platicas. Oye, tú vas a hacer esto y tú haces acá esto y yo lo hago aquí. No, es en el momento, es una improvisación simultánea entre el bailador y el músico. Y entonces y esa es una melodía como que difícil, ¿no? Para poder interpretar. Después pues ya vendrán muchas más, vienen muchas más, ¿no? Bueno, he oído que el piano ayuda como a reforzar matemáticas y el arpa ayuda para alguna materia o refuerza algo. Pues sí, sí refuerza, porque si no te aprendes bien las tablas, pues te dan un arpazo. No es cierto. Sí, es igual, incluso yo te puedo decir que el piano conoce en las teclas blancas, ¿no? Tiene teclas blancas y tiene teclas negras. Bueno, están colocadas de una manera matemática. Incluso yo, mi conocimiento musical, mi primer conocimiento musical antes de llegar a secundaria, mis deducciones fueron matemáticas, realmente, porque yo no entendía por qué medio tono, ¿a qué le llaman medio tono y por qué tono completo? Son quebrados, ¿sí? Un entero es del do al re, ¿no? Un medio, pues es del re al re sostenido. Y el entero, pues del re al mi. Entonces ya ahí armaba yo, pues tiene que ver. Bueno, las teclas blancas del piano son todas estas cuerdas del arpa. Las teclas negras, el arpa folclórica, el arpa mexicana, criolla, en toda la República Mexicana, no tiene teclas negras, que son esos medios tonos. Y pues eso es lo que lo vuelve complicado, ¿no? Ya más adelante. Pero sí te ayudan las matemáticas a aprender y a desarrollar también intuición. Porque muchos problemas matemáticos, muchos planteamientos para resolver en la matemática, también son de intuición. Te puedo decir que dentro de algunos exámenes que yo tuve en mi vida, me basé musicalmente así, se manejan octavas, el piano maneja octavas y la música maneja octavas, porque pues a cada 8 notas la nota se repite en un timbre diferente, ascendente más agudo, descendente más grave. Entonces esta deducción de octavas pues se convierte 8, 16, 32 y así sucesivamente, ¿no? Entonces esa deducción te ayuda a resolver a veces problemas muy sencillos matemáticamente, ¿no? Y ¿cuáles fueron algunos de sus retos a lo largo de su carrera? Híjole, pues hablar fue uno de mis retos. Ahora ya no me paran, me daba mucho miedo hablar en público, hablar, platicar. Es más, yo podía estar tocando todo el tiempo que quisieras, así, suelto, pero que no se acercaran a preguntarme algo. Híjole, sufría yo, empezaba a sudar. Oiga, ¿y cómo está afinada su arpa? Y empezaba yo a temblar. Hasta que por ahí alguien de la música se acercó, fue un maestro. Que me dijo, mira, el hablar es como tocar, no tienes que estar pensando qué te van a decir, qué van a pensar, qué van a hacer cuando tú estás platicando, no, o sea, tú suéltate como si estuvieras tocando. Y ese fue uno de los retos que me costó trabajo, soltarme a hablar, soltarme a describir lo que estaba yo haciendo, porque muchas veces, aunque la gente pudiera entender lo que yo estoy tocando, pues quieren a veces escucharlo en una descripción verbal, ¿no? Y tener las palabras para describir lo que estás haciendo, pues nos cuesta mucho más trabajo, ¿no? Ese fue uno de los grandes retos. Otro de los grandes retos, pues estar con grandes de la música que todavía viven. En la actualidad, pues todavía tenemos ahí un maestro, se llama Mario Barradas, tiene el señor 90 años
y pues estar con él en un ensamble y tocar con él, pues sí, sí da miedo, sí te pone nervioso. Es un señor que llevó al mundo nuestra música, y ahora me tocó el momento de estar aquí con él, pues sí te impone. Pero te das cuenta que él también estuvo en ese proceso, ¿no? También pasó por los mismos nervios, también le tocó hablar en público, también se equivocó en público, porque los errores son constantes. No, no piensen que lo que uno hace ya es perfecto, no. Entonces, el estar con gente así también fue uno de los retos. Y el último reto que estoy enfrentando, pues es demostrarle a la gente joven, invitarla a la gente joven, a que la música, nuestra música, tiene mucho que ver con lo que se está viviendo actual. Oye, perdón, quiero hacer una pausa, sí. Todavía nos falta. ¿Nos podrías regalar otra interpretación? Sí, claro. Oye, te tengo yo una petición, sé que no es tuya. Ajá. Pero ahorita estabas hablando de errores. Ajá. Hay por ahí una confusión muy chistosa que tú platicas muy sabroso. Sí, sí, si quieren la de la equivocación. Sí, ¿por qué no? Sí se puede. Sí, ¿dónde está aquí el productor? Ricardo, ¿dónde está aquí mi productor? ¿Sí se puede una canción picantita? Claro que sí. Sí, sí se puede. Sí, bueno, nos apoyas por ahí con el micro, Iván, por favor. Gracias para el maestro. Esto es La Equivocación, el maestro Jacinto Gatica, historias en nuestra voz, de GSTV TV Aprendiendo. Nada más unos ajustes aquí al arpa, ¿verdad? Bueno, se coloca. Y pues ahorita nos van a contar para que vean lo importante de poner atención en todo lo que hacemos. Poesía siempre hay algo de ficción, y quiero en esta ocasión dejarles a su entender lo que puede suceder por una equivocación. Muy sanas intenciones, un joven compró unos guantes, comprando en el mismo instante una dama unos calzones, y no sé por qué razones equivocadas le dieron la mercancía que adquirieron. Dio la empleada al envolver los guantes a la mujer y los calzones al caballero. El joven no sospechó el cambio en la mercancía, y de regalo aquel día a su novia los envió, y a su destino llegó aquel regalo cambiado en un paquete adornado. Y es que el novio, sin saber lo que podía suceder, puso el siguiente recado: mi amor, de que te gusten, no sé, pero ahí te envió el reemplazo de los que te hice pedazos el día que te los quité. Recordarás cuando fue que, actuando desesperado, te los quité desgarrados de una forma imprudente, y estos, aunque son corrientes, es lo mejor que he encontrado. Si los estrenas esta noche, yo te voy a suplicar, no te los vayas a quitar antes de subirte al coche. Tampoco los desabroches, pues se te pueden caer, y el frío echar a perder esa piel tan delicada, que es por ello resguardada y que yo beso a placer.
La empleada dio garantía y a los suyos le eché una ojeada. Y ni una sola lavada le ha dado en 90 días. Igual, yo creo tú harías, usándolos varias veces, unos 4 o 5 meses sin mojarlos para nada, que igual a los de la empleada, a los tuyos se parecen. En fin, los nuevos te envío. Ya olvídate de los rotos. Ya está bien de que uses otros y que sean al gusto mío. En este tiempo de frío, te los pondrás de inmediato. Y aunque son de los baratos, su misión cumple muy fiel. Resguardar la fina piel que acaricio a cada rato. Yo sé que sientes bonito. En ti yo noto el placer, en tus ojazos tan bellos, en los momentos aquellos que te los quito y vuelvo a poner. Sugiérele a tu mamá de que me enseñe los suyos, y unos nuevos con orgullo a la medida tendrán. Pues ya muy viejos están los que usa para el frío. Si en cambiárselos por frío es porque se los vi la otra noche, que se los quitó en el coche para lavarlos en el río. A ustedes dejo el final pa' que terminen el cuento. Escríbanlo con talento y pónganle algo especial. Si su talento es genial, con mucha imaginación, comprenderán la razón, que es muy fácil de entender lo que puede suceder por una equivocación. ¡Ay! Qué barbaridad con las equivocaciones, pero pues a veces pasa. Sí. A veces pasa. Oye, Jacinto, sí. Bueno, nos has regalado dos piezas. ¿Estas son de alguna autora a quien te vamos pues hacer mención? Bueno, la primera fue, es un son tradicional, uh-huh. Que se llama el pájaro carpintero. El pájaro carpintero, sí. Pero varios de sus estrofas son de diferentes autores. Uh-huh. Diferentes autores son estrofas que a través de la historia gustan tanto, son muy, muy picarescas, o son muy alegres, o simplemente poéticamente son muy bonitas, y entonces se han ido transmitiendo a través de toda la comunidad tradicional, sí, oral. Y esta, en la segunda, es una décima. La décima, pues bueno, si saben, ¿no? Es una forma poética de composición, que es de 10 versos, y de 10 estrofas, es una décima perfecta, ¿no? Hay décima de cuarteta obligada, que el pie, pues son 4 versos, y le siguen 4 estrofas, y cada final de estas estrofas es el verso inicial de la cuarteta inicial. Y bueno, y si tiene autor, la décima de la equivocación, Constantino de Veracruz. ¿Será autobiográfico? No me acuerdo del apellido, estaba tratando de acordarme del apellido. Pero pues muchas gracias a Constantino. ¿Será autobiográfico esto? Pues muchas de las descripciones en Veracruz sí. Sí, es muy, muy usual que la vida se tome con una picardía allá. Y pues esa burla, ¿no? A veces que esa chispa de burla para salir adelante del malestar se da mucho por en todo México, pero allá lo dejan escrito, ¿no? Así es. Ese tema pues es ahorita del regalo, unos le llaman regalo cambiado, otros la conocemos como la equivocación, otros les dicen la de los guantes,
otra de los calzones, o sea, pero sigue siendo la décima, o sea, ha gustado mucho. Hay muchos temas también en esta forma, como se abordan temas políticos, abordan temas de amor, y unos muy chuscos, unos de un pleito de casados, otros de una de un cigarrillo que se la pasó toda la noche tratando de conseguir un cigarro, y describe todo un momento, ¿no? Hay otra de y así infinidad de décimas, una tienda de allá de Veracruz, como en los ranchos en una tienda se encuentra de todo, ¿no? Encuentras, pero de todo, o sea, es un lo que ahorita conocemos un súper, bueno, pues allá esas tiendas tenían de todo, ¿no? Hasta pistola, pólvora, todo, y hay una décima que habla de eso y se llama La Tienda. Oye, Jacinto, sabemos que eres compositor, ¿dónde podemos escucharte? ¿Alguna página oficial? ¿Algún ¿En qué lugar podemos apreciar tu música? Bueno, hay una plataforma digital en donde está parte del material, de mi material discográfico, que está fresquecito, todavía huele a arpa, se llama Arpa Sonando, y todavía huele a tinta, ¿no? Y a empaque nuevo. Está, la plataforma se llama Sonidos de México, y pues sonidosdemexico.com, www.sonidosdemexico.com, y ahí va a aparecer varios artistas, varios colegas que estamos en esto de Sonidos de México, diferentes géneros, está muy muy padre esta plataforma. Y bueno, ahí estoy yo, me buscan como Jacinto Gatica, y ahí está el 2 temas libres, estamos tratando de que estén más temas libres, nada más hay pequeños fragmentos, pero 2 temas sí están completos. Estamos ahorita en nuestras redes, Facebook, Twitter y YouTube, como Jacinto Gatica. Como Jacinto Gatica me encuentran en Facebook, en Twitter también, @ Jacinto Gatica Gil. En YouTube, el canal. En YouTube hay un compañero que está en Estados Unidos, en Los Ángeles, y él hizo una labor muy, muy importante, porque mi papá pues dejó mucho mucho material, y entonces lo empezó a difundir, porque se quedó como que, bueno, no en el olvido, pero con esta globalización que vivimos, pues sí, como que no tenía mucha difusión, y entonces él empezó a subir todo este material en YouTube, y lo puso como Jacinto Gatica. Entonces en YouTube, si tú pones Jacinto Gatica, aparece primero todo el material de mi papá, sí, muchísimo, muchísimo, y ya después empiezo a aparecer yo. Entonces yo, el canal que tuve que abrir y para diferenciar esta situación, es River Harps, que es río de arpas, ¿no? En inglés. Y entonces ya ahí es mi canal, y ahí estamos. Ahorita hay sorpresas para diciembre, vamos a subir dos videos que tienen que ver con este CD de Arpa Sonando. Oye, ¿algunos eventos próximos donde te presentes? Uh-huh. Para diciembre vamos a hacer un concierto de fin de año, estamos definiéndolo ya, bueno, ya está definido el lugar, nada más es la fecha y el horario, bien, por situaciones de que son fechas difíciles, de que las posadas y todo esto, entonces que tenga accesibilidad todo el público, estamos nada más viendo esa logística, pero el lugar va a ser el Balcón Huasteco, está aquí a 2 cuadras del Metro Normal, exacto, Sor Juana Inés de la Cruz, 248, entre Lauro Aguirre y Avenida de los Maestros. Pues estén al pendiente, por medio de las redes informaremos ya exactamente bien el día y el horario, pero de que va a ser ahí un concierto de fin de año con toda esta producción del CD, ahí en vivo, ahí estaremos. Por último, yo quisiera agregar, ¿nos podría dar un consejo a todos los músicos que quieren sobresalir y trascender en esa carrera? En esta, sí, el consejo que te puedo dar es seguir tu pasión, seguir lo que tienes adentro. Luego, por ahí siempre escuché de su edad, el asunto de estudia. En aquellos ayeres yo era medio rebeldón, y a lo mejor no, pero descubrí que sí, el estudio, el estar, decimos, con el dedo en el renglón, que no me sale esto, y insistir, te lleva lejos, es estar preparándote, es estar buscando
llegar a la perfección. Yo sé que es difícil lograr la perfección, y no nada más en la música, en todas las áreas, en todas las áreas. A lo mejor hay chicos que les gusta estar dibujar, ¿no? Bueno, pues es estar practicando, es estar viendo, es estar informándote qué está sucediendo. Yo, aparte de tocar el instrumento, ser arpista y ser, pues más que compositor, me di de alta ahorita con este CD, ya con unas melodías propias. Antes, décadas atrás, me conocía nada más como intérprete, ¿no? Yo estudié, tengo otra pasión. Yo pensé que iban a preguntar qué me gustaba más, y lo voy a decir, porque en la secundaria yo descubrí que me gustaba mucho el proyectar. ¿El proyectar qué? El proyectar espacios arquitectónicos. Es decir, me gusta la arquitectura. Entonces, a lo mejor fue la maestra del taller dibujo técnico industrial que dan, a lo mejor fue ella la manera en que me impartió la clase y desprendió en mí, abrió en mí un gusto por ella. ¿Fuiste en la escuela técnica? No. Por el taller me llamó la atención. Hice el taller. Fui a la secundaria diurna 152 Vicente Suárez. Saludos a la diurna. Que todavía está de pie. Hemos tenido aquí invitados de secundarias diurnas, claro, pues finalmente somos hermanos, ¿no? Uh-huh. Ahorita por el taller me llamó la atención. Sí, bueno, pues ahí teníamos ese taller. Taller, sí, y electrónica. Y hay artes plásticas. Y música. Y la clase, esa era clase normal. Artes, ¿no? Música. Y teníamos el maestro de música. Y bueno, entonces la maestra ahí despertó en mí este gusto por el dibujo técnico, y empecé a ver, que los trazos, que mira, que la recámara, que cómo. Y no me quedé con las ganas. Mi abuelo me decía, oye, estudia música. No, yo quiero estudiar arquitectura. Llegué a la universidad y me metí a la carrera de arquitectura. Ahorita es FES Acatlán, antes era ENEP Acatlán, ENEP. Y ahí hice mi carrera de arquitecto. A la par con la música. La música nunca la dejé, siempre fue acompañándome. Y por eso te puedo decir, seguir lo que te gusta, seguir, no quitar el dedo del renglón, ser constante, estar estudiando, estar insistente, te lleva lejos. Ese sería mi consejo, ¿no? Así sea, me gusta coser, por decirlo así, ¿no? A lo mejor me gusta, es más, yo sé tejer con aguja, sí, mi abuela me enseñó la puntada de arroz, un derecho, un revés, sí. Entonces, vamos, lo que quiero expresar y hacer del entendimiento, que si hay algo que te gusta y te complace hacerlo y al hacerlo satisfaces a los que te rodean, ese es el camino, síguelo haciendo. Hay topes, sí, hay baches, sí, nadie ha dicho que la vida es fácil. Nadie ha dicho que el camino es fácil, no, todo cuesta, pero hay que saber levantarse, hay que saber brincar el tope, hay que saber brincar el charco, porque a veces hay veces charcos que nosotros mismos nos hacemos, ¿no? Y es que, ¿qué van a decir? Y es que si me pongo a leer, ¿qué van a decir? Me gusta la poesía, ¿no? Un ejemplo. Y si se burlan, esos charcos no te los creas, esos obstáculos uno se los crea. Adiós, olvídalo. No, si te gusta leer, a ver, yo me pongo a leer. Ese es el consejo, que sean insistentes, ¿no? ¿Y cómo recuerdas sus primeras tocadas o qué fue lo que sintió? La primera vez que tocó. Hijo, re bonito. Fue, mira, la primera tocada te refieres a así, a masiva, ¿no? Gente y que ya estás, uy. ¿Y dónde fue? Pues mira, la primera, con público, la primera vez que me paré a tocar en público fue en un restaurante. En un restaurante aquí en la Ciudad de México con mi abuelo. Y aunque iba con mi abuelo, fue horrible. Fue horrible porque me dio, honestamente, me sentía apabullado de ver músicos ya hechos, tocando ahí como si nada, y yo, que iniciaba, no iba con el arpa, iba con guitarra,
hijo, pues veía que me faltaban muchos tonos, ¿no? Y ellos les pedían, a ver qué, el rey, yo estoy tocando el rey, y yo, ay, ¿en dónde van? O sea, fue desastroso el primer día, pero sin embargo no claudiqué, ¿no? Dije, ok, yo sabía que a esto venía, a ver el mundo real de estar ante público y sentir qué es lo que soy. Ya lo sentí, ah, bueno, ya vi que me hace falta. Ah, pues ahora, mañana antes de irnos, saqué así mi cancionerito, a ver la letra del rey, porque muchas veces cantamos canciones así al destajo, pero no nos sabemos la letra, ni qué verso, ni qué estrofa es primero y qué estrofa es después. O sea, te agarras y te agarras, como el cielito lindo, te agarras y te pones atrás, ay, ay, y acompañas el coro, pero pues, se han preguntado si la Sierra Morena existe en México, por ejemplo, no, la Sierra Morena no existe en México, ¿no? Y cosas así. Entonces ese día temprano agarré, me levanté y estudié el rey, y a ver qué notas lleva y qué acordes en la guitarra, ah, pues lleva este, y ahí iba yo preparado para el rey. Oh, gran sorpresa, ese día, segundo día, no pidieron el rey, pidieron otra melodía, y así, y otra vez, ¿no? Luego, El gran evento, ya cuando me presenté como arpista ya a un público, a la masa, fue muy 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 emotivo. Sí, se te llena el cuerpo de adrenalina, todo te tiembla. Te puedo decir que no fue, o sea, uno fue aquí en México y el segundo fue en el extranjero. Porque el segundo en el extranjero fue tiempo después, pero fue, creo que sobrepasó el límite de adrenalina y de nervios y de todo, un manojo de sentimientos ahí atravesados, porque por el simple hecho de saber que estabas en el extranjero, y el primero por el simple hecho de saber que, híjole, hay más de 200 personas aquí enfrente, y con micrófono, entonces, y hacía yo, boom, sonaba, donde me equivoque, ¿no? Entonces, chin. Pero llega el momento en que dices, bueno, ya estoy aquí, ya no puedo dar marcha atrás, es lo que quería, ya lo logré, pues órale, a darle. Ese. Y el segundo en el extranjero es tan importante como ese. ¿Por qué? Porque allá dices, estoy aquí representando a una nación, así tan fácil, te cae el 20 y dices, en la torre, si toco mal la bamba, van a decir que la bamba mal, ¿no? No, 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 tengo que hacerlo bien, ya estoy hasta aquí. ¿Qué se hace en esos momentos? Pues es respirar profundo, concentrarte realmente. Yo sé que los nervios dicen, ah, es imposible. No, sí se pudo concentrar y fluir, hacer lo que te gusta y ya fluyes. Eso fue lo que sentí en la tocada. Fíjate, bueno, nos avisan que ya estamos por terminar, tenemos el okay. tiempo. Pero última pregunta, ¿cuál es la pieza favorita de Jacinto Metica y por qué? La pieza favorita, híjole, fíjate que sí hay una pieza que me encanta y cada que la toco siempre la hago diferente. Muchos compañeros me han hecho esa anotación. Si es que cada vez que te piden esta pieza, pareciera que la vas a tocar igual y terminas haciendo y deshaciendo. Es una pieza muy significativa porque marca mi inicio, marca mi historia, marca mi vida, mi origen, marca en dónde estoy, todo. Incluso es el nombre que llevara el grupo que mi mamá formara. En breve, mi papá y mi mamá formaron una agrupación posterior y se llamaron Los Nacionales de Jacinto Gatica, pero mi mamá, antes de conocer a mi papá, traía esta agrupación y le denominó así. Durante el camino, pues bueno, en los 70s fallecen mis padres y yo me quedo solo y me quedo con los abuelos maternos. Por eso mucho mis citas de que mi abuelo y mi abuela, porque me crié con ellos. Entonces, por eso digo que significa mucho. La pieza se llama El Cascabel. Ella, mi mamá, cuando tenía su agrupación, le llamó así El Cascabel. Posteriormente, después de su fallecimiento, mi abuelo retoma el nombre y entonces la agrupación a la cual yo inicié ya como músico profesional, que fue con él, pues fue El Cascabel. Y por esas situaciones es muy, muy significativa para mí. Y por eso hago eso.
Es el cascabel, el son del cascabel. Perdón, antes de despedirnos, nada más, ¿algún saludo que quieran mandar los niños de la técnica 6? Bueno, mi mamá pues está viendo esto. Y ya, sí. Saludos a la técnica 6. Bueno, como siempre, esta es una producción de DGES Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, colaboración con la técnica número 6 a cargo del ingeniero Mario Espinosa Caffi. Muchas gracias, Jacinto. ¿Algo que quieras tú, un mensaje, enviar un saludo a alguien? Digo, te vamos a pedir que te despidas tocando, por supuesto, pero algo que quieras tú comentar, no sé, a algún familiar, algún ser querido, aunque no sea familiar, ¿verdad? Un mensaje para los alumnos. Un mensaje para técnicas. Estudien, chavos. Estudien. Son tiempos difíciles. Digo, a veces nos malinformamos por las redes. Las redes no es la verdad pura. Yo tengo ahorita una niña que está en sexto y va para secundaria. Entonces, estoy reviviendo. Y aparte, pues ya tuve también, tengo un niño mucho mayor. Y pasé por la etapa de secundaria, son tiempos diferentes, entonces sé que a veces nos dejamos influenciar por estas redes, no lo tomen como una verdad absoluta, tómenlo como una herramienta. La tecnología es eso, yo veo eso. Hace poco platicábamos sobre la tecnología en la música, es una herramienta y como tal hay que utilizarla. Yo se lo digo constantemente a mi hija ahorita que está cursando sexto de primaria, el celular, la tableta, la computadora, son herramientas de acceso al mundo. El mundo antes se movía un poco más lento porque pues nos tardaba de llegar el periódico, nos tardaba de llegar el libro que escribió el alemán o que escribió el chino, ¿no? Ahorita tenemos el acceso muchísimo más rápido gracias a la tecnología. Entonces se convierte eso en una herramienta, chavos, utilicen esta herramienta bien, no la mal utilicen. Ese sería un mensaje, yo creo que para toda la comunidad, ¿no? Okay, maestro Alejandro, algo de despedida que quieras comentar. Antes de mencionar, muchas gracias por acompañarnos. Gracias y un saludo a todos los alumnos de las técnicas. Un saludo especialmente a los alumnos, maestros y a todos los que colaboran la técnica número 6. Tenemos la presencia de una madre de familia. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Está acá atrás de cámaras viendo. Muchas gracias, como siempre, a este maravilloso equipo. ¿Qué nos vas a tocar para despedirnos, Jacinto? Pues, ¿les parece bien el cascabel? Perfecto. Oye, antes de eso. No de enciclopedia. Ajá. ¿Cuál es tu definición de arpa? Pasión. Muchas gracias. Bueno, esto es Historias en Nuestra Voz. El maestro Jacinto Gatica, que aquí se prepara para regalarnos esta pieza, como menciona él, tan significativa en su vida personal, en su vida laboral, en su vida artística, y pues que además nos trae tantos recuerdos. Esto es El Cascabel, maestro Jacinto Gatica, Historias en Nuestra Voz.
mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada. Yo tenía mi cascabel y como era de oropel, y como era de oropel, se lo di a mi prenda amada para que juegue con él allá por la madrugada. Ay, como resumba y suena, ay, como resumba y suena, resumba y va resumbando, resumba y va resumbando mi cascabel en la arena. Ventana platicando con Leonor, platicando con Leonor, y anoche por la ventana me pidió que le cantara, me pidió que le cantara el cascabel por menor y que no me dilatara, me lo pedía de favor. Ay, como resuma y suena, ay, como resuma y suena, resumba y va resumbando, resume va resumbando mi cascabel en la arena. Resumba y suena, ay, como resumba y suena, resumba y va resumbando, resumba va resumbando mi cascabel.